señores, estamos acá una vez más, pero en esta ocasión estamos en La Angostura. No sé, parece que es la toma número 50. Siempre venimos y bueno, siempre nos va mal, pero esta vez hemos aprendido una forma de poner la masa. Si no estoy mal, le dicen línea coreana. Y es esta. Llamado vulgarmente trampa coreana. Así que estamos con esto. Agustín ha preparado los anzuelitos. Vamos a ver qué tal nos va. Ahí está. Y hemos preparado la masa. Tenemos masa. A ver, vamos a ver esto. Aquí está la masa. Un poco de maíz. Samuel estaba esta mañana como panadero. Yo hasta la 1:30 haciendo esto. Ya ve. Entonces estamos con las cañas. Estamos con... Bueno, yo voy a pescar con una caña. Vamos a ver si hay sardina. Y nada, pues señores, estamos acá tratando de hacer un video más. Vamos a estar mostrando, si tenemos alguna captura, vamos a estar mostrando en el video. Así que nada, señores, deseenos suerte. Bueno, señores, está ahí la masa con el maicito. Y está la cañita. Y vamos a ver qué tal nos va. A ver, deseenos suerte. Seguimos aquí preparando, instalando las cositas. Aquí en La Angostura, en Cochabamba. Creo que tenemos captura, señoras, señores. Parece que viene. ¿Viene? Sí, viene. ¿Saqué? Sí. Viene, mira, viene. Mira esa belleza, papá. Mira eso, papá. Bien. La has logrado. Graba. Oh, mira. Mira mi cañita. Mira la captura, mira con su caña de Agustín. Oh, es una emoción muy fuerte porque... Primera vez. ¿Cuántas veces hemos estado viniendo? Puta, yo desde hace 20 años creo estoy viniendo acá. Mira, venimos más de uno. Sí. Te diría unas 30 veces hemos venido acá. Hemos insistido con todo. Y estábamos ya un poco cansados porque vinimos temprano, ya vinimos en la mañana, ya son una de la tarde. Entonces vinimos en la mañana. Mira qué grande, viejo, hemos sacado. Pero mira, es un buen tamaño, está. ¿No ves? Está muy bueno. Está muy bueno, ¿no? Muy buena. Mira la coreana, viejo. Madin Agustín Dota. Mira, ahí está la masa, sigue la masa. Sí, ahí. Oye. Es mi masa, la de coso. Ahí está la masa que traje de Brasil, la que me la discriminó. Ahí está, señores. Lo voy a lavar un poco. Oh, se te escape. Uy, mira. Bien, ¿no? ¿Cuánto? ¿Un kilo? Sí, por un kilo y medio. Kilita, ahí está. Está por lo menos. Está la carpita, señores. Está. De buen tamaño, la verdad. Muy bonito. Y nada, se va al agua. Mentira. No. Está la caña de Agustín, ahí está su pescadito, señores. Miren, qué bonito. Ahí está. Así que nada, ya tenemos video para hacer. Muchas veces he estado grabando, pero sí, no había nada de capturas, así que no podía subir. O sea, así que nada, señores, está la bonita carpa. Siguen bueno, funcionando, señor. Las coreanas. Está aquí. La carpita es muy pequeña. Vamos a devolver para que sea grande. Vamos a hacer la devolución. Carpita pequeña. Así que nada, señores. Buen día. Ojalá que no se lo malleen. Ojalá que no se lo malleen, porque aquí mallea que da miedo. Ya sabrás. Así que nada, está. Carpita. Y ahí está. Se fue. Está, señores. Así que nada, me parece que es lo último que tuvimos de pique y vamos a estar mostrando más videos posteriormente. Ahí está. Así que nada, vamos a recoger nuestra basura. Y vamos a recoger nuestra basura, las cañas vamos a organizar y nos vamos a ir ya. Ya que ya va a ser... Ya son las 4 de la tarde. Y nada, pues espero que les haya gustado este nuevo video esperado, porque siempre hemos tratado de intentar sacar, no sabíamos la técnica.
ya que es un mito el tema de las masas. Siempre cada uno tiene su secreto, su ingrediente y todo aquello. Así que... El mío, jálamelo. Creo que se viene otra mi caña ahora. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, no viene nada. ¿Nada? Nada. ¿Pero ha jalado? Sí, ha jalado. Lo padre del chiquitín. El mismo no creo. Uy, un corojo. Bueno, casi me engancha a mí, pero... Ahí está. No tiene se nada. Lo ha tirado todo. Sí, aquí se ha... mira. Este cabellito. Sí. Uno de los cabellos, mira. Sí, se ha... Es que hemos usado un montón hoy día. Mira, ahí está. Ahí está. No hay nada, señores. ¿Y la masa? ¿Qué les digo? A ver, de la masa. Esta es la masa. De la masa. Lo que hemos hecho es colocar yupi. Sí, esto. ¿Qué más hemos puesto? Uy, yupi. ¿Ah? Yupi. Creo pan. Bueno, es pan, yupi, huevo, leche, plátano, un poco del maíz enlatado. Y. Esencia de vainilla. Ah. Vainilla, ajo y esta era la masa. Así que nos ha sobrado, lo vamos a guardar para la próxima refrigerada. Otra pesca. Así que nada, bueno. Espero que se sigan suscribiendo. Ya vamos a estar mostrando otros videos. Me fui igual al lado de Potosí por Uyuni. Por el salar de Uyuni, más o menos por ahí me fui, pero bueno, era un viaje casi de, ¿qué te digo?, 18 horas. Y nada, pues por el tema de logística, hemos llegado hasta el lugar, pero ya no teníamos, casi nos falta combustible, entonces tuvimos que retornar y todo aquello. Pero bueno, voy a estar mostrando este video ya que mis amigos se quedaron, éramos tres grupos y dos grupos se quedaron, nosotros nos retornamos. Y voy a estar mostrando de las capturas que tuvieron, ¿no? De las truchas. Así que les estoy dando un adelanto. Y nada, pues señores, espero que les haya gustado. Agradecer aquí a Agustín por acompañarme, por armar los anzuelos. Y nada, encantado para poder estar yendo y hacer otras nuevas aventuras, otras capturas. Tengo igual una invitación para poder ir a sacar truchas en un río. Y así que nada, posteriormente, si todo va bien, vamos a estar... Yendo a probar. A probar suerte, ¿no? Mm. Y nada, pues ahí está, langostura, señores. Langostura de Cochabamba. Así que nada, pues espero que les haya gustado. Para nosotros ha sido muy difícil, la verdad, poder capturar, como decía, pero bueno, ya lo tenemos más o menos manejado el tema de la técnica para la carpa. Así que nada, señores, nos vemos.